se concede el uso de la tribuna a la diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta. Por economía parlamentaria solicito se incorpore el punto de acuerdo de manera íntegra al diario de los debates a efecto de dispensar su lectura. En los últimos años, el hundimiento y agrietamiento en la Ciudad de México son fenómenos que han sido estudiados debido a las consecuencias que han traído consigo. Esto se debe principalmente por la baja capacidad de resistencia del suelo, la sobreexplotación de los acuíferos y la escasa relevancia que se le ha dado al problema. La capital del país experimenta actualmente un hundimiento considerable de hasta 30 centímetros por año. Su incremento principalmente se ha debido a la intensificación del bombeo de los acuíferos para el abastecimiento de agua potable, ya que se tiene calculado que tan solo en la Ciudad de México se consumen 33 metros por segundo de agua potable. Esto se traduce como una sobreexplotación de los acuíferos, provocando el abatimiento de la presión hidrostática en las arcillas. Esto es debido a que en temporada de lluvias el agua forma una lámina delgada sobre el estrato que disipa tensión. Por lo anterior, resulta necesario se implementen de inmediato las acciones de prevención necesarias relacionadas con los riesgos como hundimientos, agrietamiento y desplazamientos o deformaciones laterales que sufre el suelo o los cerros y barrancas de la metrópoli, que se agudizan en la temporada de lluvias, ya que estos están provocando problemas no solo económicos por los daños que causan directamente sobre la infraestructura urbana o los bienes de la población, sino también traen consigo problemas sociales y legales debido al riesgo que conlleva habitar zonas donde estos fenómenos están latentes y además son capaces de provocar inundaciones, como es el caso de los asentamientos humanos irregulares, que de acuerdo a registros de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, existen 867 concentrados en las alcaldías de Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En complemento a lo anterior, las autoridades competentes deben informar y fomentar en la población la cultura de la prevención, como por ejemplo a través de la elaboración de su plan familiar de protección civil y por otra parte el SACMEX y las alcaldías realicen las obras públicas necesarias para prevenir desgracias como la ocurrida en junio del año pasado, que cobró la vida del pequeño Ángel de Jesús de tan solo 9 años de edad en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía de Iztapalapa, quien fue arrastrado por una corriente de agua y quedó atorado en una coladera donde lamentablemente perdió la vida. Tomando en cuenta lo anterior, se solicita la aprobación de este Congreso Legislativo para aprobar como de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, al Sistema de Aguas, ambos de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las alcaldías, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen las acciones de prevención de riesgos en materia de protección civil e informen a la población sobre las posibles afectaciones que pueden tener durante la temporada de lluvias, fomentando la realización de su plan familiar de protección civil, principalmente en aquellas zonas identificadas con riesgo de hundimientos, grietas, barrancas o que en su caso se ubiquen en asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación. Es cuanto. Gracias, diputada Guadalupe. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad, diputado Barrera. Pedirle o solicitarle que a través de
su conducto, le pregunte a la diputada proponente.